Hola y bienvenidos a esta Jacques Vabre 2021, que será la 15ª edición de la regata transoceánica, la también conocida, muy popular en su momento, que se llamaba la Ruta del Café y se celebra cada 2 años. Desde 1993 fue creada por Xavier Lauren, que fue el impulsor de esta ruta. Aproximadamente van a participar entre todas las clases, entre el Ocean 50, los 40, los Ultimate y los IMOCA, aproximadamente ni más ni menos que 80 embarcaciones. Nunca se vio semejante movimiento de barcos en esto. Así que, bueno, quiero primero, antes de arrancar, pues dar la bienvenida a Quique Calamares, o Quique Camiselle, perdón, que es, lo tengo al otro lado de la línea telefónica. Pues bueno, pues que intentaremos haceros, bueno, por lo mejor, más confortable, transmitiros toda la información y esperemos que entre los dos podamos sacar esto como queremos sacarlo. Hola, Quique, ¿cómo te va la vida por ahí? Hola José, muy bien, aquí por casa, por desgracia. Me gustaría más estar ahí en el norte de Francia viendo esto, aunque es impresionante tantos barcos, una salida con tan mogollón de barcos, un montón de clases 40, mogollón de IMOCAs. O sea, creo que va a ser espectacular e intentaremos aprender lo máximo posible de ellos. Bueno, ¿y Y qué bueno, es. tú aquí ahora mismo, qué crees que nos avecina en estas, bueno, que serán par de semanas que tardarán en llegar estos señores allá a Martinica? ¿Qué esperamos de esto? Bueno, yo creo que son mucha, para ellos es una regata muy importante de pruebas para la próxima Vendée, para la próxima Volvo, porque también hay barcos dentro del Simoca que lo que están es entrenando para la próxima Volvo. Sobre todo, como siempre, dominio francés, montón de barcos, montón de tripulantes franceses. No vemos muchos españoles, solo tenemos dos españoles en todo el circo. Y aparte están invitados en barcos franceses. Uno es Pablo, que bueno, en este momento debe ser lo Pablo máximo, Santurce. Pablo Satorce, lo máximo dentro de la clase 40, que empezó gracias, hace años, gracias al Thales, que fue un barco diseñado por Marcelino Botín, aquí en Santander. Desde el Thales ya no hubo más clase 40 en España, no sé por qué, porque es una clase que lleva muchos años ya y es muy fuerte y con un montón de flota, ya podría haber más españoles. Y está ahí peleándose siempre con los franceses. Y luego tenemos, claro, al incombustible, a Dídac, que siempre está Sí, al pie del tirando cañón. para adelante y soltándolo todo e intentando meterse para tener más posibilidades para la próxima Vendée. Y Pues esperamos mira, estar con ellos y empujando. Dídac nos mandó un mensaje justo antes de salir y que te lo voy a poner. Una cosa que nos enviaron directamente desde el Abre, gracias también a su compañera de prensa, de Laura. Pues la Transat S es una regata muy interesante para mí, ¿no? Después de las vueltas del mundo en IMOCA, ¿no? Pues poder hacer una regata diferente, que es más corta, que es una atlántica solamente, y hacerla en doble, ¿no? Después pues, de haber hecho la Barcelona World Race, pues es algo que me gusta también mucho, poder competir en esta modalidad y, bueno, pues es muy interesante y también pues, soy de barcos diferentes, así que puedo conocer pues, otro tipo de barco y todo esto, pues son conocimientos que vas adquiriendo que son muy positivos, ¿no? Para navegar. ¿Y qué objetivo tenéis para esta Transat Jacques Vabre? Bien, pues en general, ¿no? Pues como en cualquier otra regata, el objetivo es pues competir al máximo, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible. No es un barco que yo conozca especialmente, ¿no? Porque pues, hace poco que empecé pues, a entrenar con él, pero es un barco que por Estefan es muy conocido, ¿no? Y bueno, pues el objetivo es ir al máximo, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que es una regata más corta que una vuelta al mundo, pues bueno, a tratar de hacerlo lo mejor posible. La verdad es que hay muchísimos barcos, muchísimo nivel, y bueno, pues dentro de las características de la flota, ¿no? Que realmente es una flota muy, muy competitiva, ¿no? Pues trataremos de hacerlo lo mejor posible. Bueno,
¿Dónde piensas que está la clave para un buen resultado en la Jacques Vabre? Bueno, pues además de llevar el barco bien, ¿no? Y también, pues, evidentemente, de tener pues un barco más puntero o menos puntero en la Jacques Vabre, especialmente pues hay una parte muy importante de estrategia, ¿no? Sobre todo a los primeros días, ¿no? Siempre hay acostumbrado a haber pues varias opciones, ¿no? Estratégicas, y ahí también pues es una parte muy importante. Y luego, después de esta decisión, ¿no? O decisiones que se tienen que tomar, pues también evidentemente pues llevar a un buen ritmo en la navegación, ¿no? Y llevar pues el barco al máximo rendimiento. Pues las regatas de altura desde pequeño pues siempre es algo que me ha atraído muchísimo, y bueno, pues a la que tuve oportunidad pues ya empecé con la Dominicana pues ya hace unos años, y bueno, pues ya que no he tenido oportunidades para seguir pues participando en estas regatas, pues lo estaba haciendo, ¿no? Y me está gustando, y espero que en el futuro, ¿no? Pues pueda haber más oportunidades también. ¿Cuál es el momento más memorable de tu carrera? Pues es difícil de decir. La verdad es que cuando terminas cualquier regata transatlántica o vuelta al mundo, pues lo recuerdas muchísimo, ¿no? Pero bueno, diría que especialmente las dos Vendée de Europa, ¿no? Pues terminarlas, bueno, el momento de llegar, ¿no? Pues quizás es lo que más es el mejor recuerdo que tengo, ¿no? Pero todas las regatas son memorables, ¿no? A nivel personal. Pues ¿cómo llegaste a estar en el barco con Estefan, y cómo crees que esta amistad te va a ayudar en el futuro? Bien, pues con Estefan hemos coincidido en las dos últimas Vendée Globes, y bueno, pues ahí ha sido donde nos hemos conocido. Y después, pues bueno, hacía un tiempo pues me fui a participar en su equipo en esta Jacques Vabre, y bueno, pues yo acepté encantado, ¿no? Y pues para mí pues estoy contento de poder estar aquí, ¿no? Y pues evidentemente poder estar aquí navegando en esta regata, ¿no? Y pues estoy moviendo para seguir compitiendo y para, ¿no? Pues, para seguir estando en el circuito de Imoca, ¿no? De cara a futuras regatas también. ¿Y cuál fue el mayor reto de la última Vendée? Bueno, la Vendée, la verdad es que es decir que toda la regata ya es un reto en sí mismo, ¿no? Empezando por estar en la salida, y luego pues es una competición que es muy muy larga, y cada día pues es un reto diferente, ¿no? Pero van pasando cosas en una regata, ¿no? Y tienes que solucionar pues temas de averías, de cansancio, de condiciones meteorológicas, ¿no? Que a veces son muy complicadas, y son retos que te vas enfrentando, ¿no? Pues a lo largo del recorrido, y también es lo bonito de esta regata, ¿no? Así que toda la Vendée es un reto, y sería la mejor forma de definirlo. ¿A qué aspiras como logros o retos en los próximos años de tu carrera de navegante? Para los próximos años, pues mis proyectos pues son en relación a seguir compitiendo en la clase Imoca, y bueno, pues la regata pues más importante de este circuito es la Vendée Globe, ¿no? Que es la que me gustaría volver a hacer, y durante los años previos, ¿no? Pues poder estar en el máximo número de regatas pues para calificarme, ¿no? Y estar en la salida de la Vendée Globe para hacerla pues en un barco pues más competitivo, ¿no? Y tratar de tener mejores resultados que no tengo perfecto. Bueno, pues este tema, esta cuestión, que es pues muy importante realmente, y es algo que hemos estado trabajando en las últimas vueltas al mundo, con One Planet One Ocean, que era el nombre del barco en las últimas Vendée Globes en la Barcelona World Race, y en el que ya hemos acabado proyectos de medio ambiente en relación sobre todo pues al océano. Y bueno, pues también es interesante que hayamos coincidido ahora en su equipo, en su proyecto, ¿no? Que es Time for Oceans, en el que concretamente pues hacen temas de asesoramiento a empresas para cuidar este tema, ¿no? Cuestiones de sostenibilidad, de impacto medioambiental. Así que bueno, es interesante poder seguir esta línea, ¿no? Y también en el futuro me gustaría poder seguir a este camino. Bueno, ya estamos aquí otra vez en tiempo real, viendo las imágenes desde el Abre, que ya están a punto de salir, como vemos aquí los Imoca, van a salir creo que
al mismo tiempo o están también por el medio los 40. Bueno, no sé si conocéis el recorrido que van a llevar estas embarcaciones. Kike, ¿qué nos puedes hablar de este recorrido de los cuatro monotipos, de estos cuatro, bueno, estas cuatro clases que van a participar en la Jack Vabre? Esto es interesante porque lo que han decidido es no hacer el mismo recorrido para estar un poco más iguales por diferencias de velocidades. Entonces, todos de un principio salen un poquito al norte del Jack Vabre y luego pasan una boya y luego ya tiran navegando hacia el sur. Mientras que los clase 40, cuando tiran al sur, ya cogen, llegan hasta Cabo Verde, y en Cabo Verde ya es cuando cruzan hacia Martinica. Mientras que los 50 y los Imoca van a bajar hasta Fernando de Noronha, con lo cual hacen 5.800 millas, mientras que los otros hacen 4.600, y luego de Fernando de Noronha se van hasta la Martinica. Y los Ultim, que van a ir a 30 nudos o van disparados, pues eso es claro, hacen 7.500 millas, para lo cual bajan hasta el archipiélago de Trinidad y Martín, que es una isla que hay allá abajo de todo. Bueno, podrían llegar a ir más abajo, pero bueno, está bastante abajo y que es una isla muy pequeñita, que no tiene, o sea, solo hay militares ahí. Ya. Y de ahí a la Martinica, al Caribe, a pasar un poco de calor. Está bien, porque así eso, las flotas se separan. Y luego vuelven a medio rejuntarse. Yo creo que los últimos van a llegar mucho antes que el resto, pero está bien. Lo único que estamos viendo que falta 1:45 para la clase de los... 1:45, exactamente, que queda muy poquito. ¿Dónde ves tú la dificultad? ¿Tú crees que la dificultad, mayor dificultad para la navegación podrá ser el Golfo de Vizcaya, el Paso Finisterre, Canarias... Cabo Verde, porque después, bueno, cogen los alisios y ya se marchan, ¿no? Pero y yo creo que ya las posiciones poco pueden variar, salvo daños y cosas de este tipo. Hombre, yo creo que lo peor es justo eso, en la costa francesa, cuando depende de los partes que se encuentren, porque claro, son barcos muy extremos, sobre todo, bueno, mira qué pelotón, sobre fíjate los, tú, mira, salen, ahí están ya saliendo a un minuto. O sea, salen todos, ahí están todos, sí, no, ahí salen todos, bueno, por lo menos salen los Imoca y salen los 40, ¿no? Los 50. Pues parece que sí, que hay dos salidas conjuntas, o sea, los monocascos salen ahora y entonces igual hacen una salida de todos los trimaranes, sí, juntos. No tengo yo el guión de la salida claramente encima, pero ya ahí están ya los Imoca. Bueno, los Imoca es muy estiraditos, ¿eh? Ahí ya, bueno, ahí tenemos, bueno, tendremos 20 nuditos, 18, porque pues, 18, hay buena mar, ¿eh? Hay borreguitos, sí, está interesante. Aquí también entra, aquí hay bastantes corrientes en esta parte, ¿eh? Y porque estamos en el canal con Inglaterra, y mira, ahí tenemos una... La línea de salida. Los Imoca y los Ultimate, que tienen otra línea por otro lado. Tienen dos líneas, pero salen todos al mismo tiempo. Porque es lo que en principio se ve. Bueno, ahí hay mezcla, ahí se ve. ¿No? Ahí se ven todos. Bueno, a ver qué bofetadas va a haber ahí para salir todos juntos. El fuera de nada, 8 segundos. ¿No? Vienen allí, ya se ve el Rosli. Me parece que es, ahí está, Edmond de Rosli, que es el primero, en principio parece ser que está cogiendo la cabeza de todos. Después por el medio hay los Ocean 50, que están, y los Imoca, bueno, ahí están, prácticamente no vemos la línea, la marcaron un momento, pero ahora... Mira, hay una boya. Ahí está la boya de salida. Bueno, en este momento, bueno, ¿qué sería? La salida, estamos fuera de línea... No, ya salimos, ya estamos. Ya estamos en marcha. Esta salida es espectacular. 80 barcos. Esto no se ha visto nunca. Y es siempre la última edición de la Jacques Vabre. Se presentaron los primeros barcos con foil. Y era una prueba para la Vendée Globe, ¿no? Como siempre, ¿no? Son pruebas para participar los Imoca, en este caso. Para participar en la Vendée Globe. Ahí van todos. Vemos la mayoría ya vuela. Los Strens van a tope. Esos son unos galgos que corren demasiado.
y que es, bueno, pero estos son todos los trimaranes, flota francesa 100%, no hay ningún español, no hay inglés. No hay ningún tripulante español, eso es cierto. Nada. ¿Y a ti quién te parece el, a quién te parece que puede ser el favorito? Por ejemplo, vamos a empezar con los Ultimate, que son muy espectaculares. Además, parece ser que son. Mira, aquí estamos viendo al Charral. Bueno, aquí tenemos barcos así que sabemos, Banque Popular va a estar ahí, porque es Amer Leclerc, que no es malo, nunca fue malo, ha ganado de todo. Es un barco bastante nuevo, igual que el de Gavard, el Sur Lanzarigue este, que es muy bonito, el azul. Yo creo que los dos pueden estar peleando, pero claro, el actual tiene más tiempo, o sea, pone el barco. Tiene y Anthony Marchand, que son muy buenos, o sea, la verdad. Hombre, el Massi Edmond de Roslick, bueno, detrás, a bordo, pues no te digo nada, ¿a quién lleva? A Frank Camas y a Charles Cavalier. Frank Camas, nada. No tiene historia este. No tiene Copa historia, América, ninguno de los dos, Piadas, nada, no saben nada. O sea, el Sodebo la actual... también, que tenemos a Tomás Coville y a Thomas Roussel. No sé, yo no me decantaría por ninguno. Es muy difícil hacer una apuesta o una quiniela entre los Ultimates, porque hasta Lazartigue, que quizá ha sido el último en llegar, de François Gavard, y Tom Laperche, que tampoco... Por eso, pero es Gavard. Todos son Zinedine Zidane, Messi, y bueno, ya no sabes qué decir. Yo aquí me decanto más a cuál, qué barco va a romper y cuál no va a romper. El tema es que hay barcos que son muy, muy, muy modernos, última generación, y igual no aguantan. Entonces, ahí es donde puede haber el quién gana, quién no gana. Pero, y después está la lotería. Podemos encontrarnos con los objetos flotantes no identificados, que hay que sortearlos. A 30 nudos. Bueno, sí, cuando te toque. Porque claro, te toca a 30 nudos, no lo ves venir. Eso ya sabemos cómo... Cómo funciona, y te rompe un alerón o te rompe el timón o te yo lo que a mí sí me llama poderosa la fuerza que tiene esta gente psicológicamente, pues que a bordo van dos en todos los barcos, el tema de guardias, el control, la forma de trabajar momentos duros, porque que, claro, de día aún menos mal que te eches una mano, pero de noche hay que sortearse quién va a controlar el barco. Hay que bajar una vela, hay que cambiar una vela, se rompe, hay que bajar la mayor. Son mil cosas, ¿no? Me parece que psicológicamente esta gente está muy, muy demasiado, muy preparada, ¿no? Ya, no, y bueno, pero aquí estos barcos tienen que estar todos preparados para que uno solo pueda manejarlo, no para dos, para que uno pueda manejarlo. Pero yo estuve viendo un vídeo sobre Gavard enseñando el trimarán, el nuevo. Y alucinas, porque es inmenso. Por dentro decía, bueno, yo soy bajito, pero bueno, no toco el techo. Pero es que lo veías y decías, esto es un tremendo barco. Y era el interior. ¿Sabes? El exterior, si lo ves, las entradas son dos cúpulas, como si fuera un avión de un caza militar. Van realmente dentro. Fuera no aguantas dentro de estos barcos mucho tiempo. Vamos, vas todo cubierto. Pero es lo que dices tú, es un barco muy grande y un estrés, porque vas súper rápido, ruido, y como tengas que hacer cualquier cambio de velas... O sea, sí, porque es que además estos van con el acelerador a tope, estos no van capeando, estos van, si tienen que ir a 100, seguramente son capaces de llevarlo a 105, a 125. Si pueden, seguro. No son... No, pero... En nuestro caso, ya, bueno, porque vas un poco de recreo y dices tú, bueno, pues voy a bajar un poco la mayor, voy a cambiar el enfoque, porque está esto muy escorado. Estos son auténticos Fórmula 1 de oceánicos, en el que, bueno, en este caso, pues mira, 80 barcos. Mira, estamos hablando del Buró Valle. Ahí está este. Sí, estamos viendo el Buró Valle, que era, es el barco ahora de ¿cómo se llama? De Louis Burton, pero que ese barco
Antes era el... Con David Viteur. Louis Barton con David Viteur. Sí, pero ese barco era el de Amel Tripot en la última Vendée. Oye, lo compró, acabó la Vendée y lo compró. Aprovechando un poco, ¿qué opinas de lo de la venta de Alex Thompson? Bueno, el barco del... Alex ha decidido que se acabó, que él ya no va a navegar más. Perdemos un buen vendedor de Limoca, porque vídeos, cuenta batallitas y siempre es muy radical. O sea, bueno, perdemos una persona dentro de Limoca que era importante. Pero bueno, los años pasan, ¿no? Y hay que jubilarse. Sí, bueno, él lo tiene todo, ¿eh? Bueno, la verdad que fue espectacular. Mira, están poniendo imágenes del 99 justo al lado, no sé si... En el año de imágenes del 99, fíjate tú, la Jacques Vabre, está la ruta, la primera ruta, bueno, una de las primeras, una de las rutas del café, no la primera, porque esto ya lleva muchos años trabajando, y veíamos ahí un trimarán, fíjate tú, cómo han evolucionado los trimaranes, ahí metidos en un coffee y ahora aguantando, fíjate tú, qué diferencia. Bueno, y ahí vemos la Trinité. Discute la Trinité como la volcada de uno de estos bichos, que bueno, que esto nada, esto es una vez que vuelcas, revientas todo. O sea, se acabó. Mira, el Banque Popular cuando volcó la última, destrozaron el barco, lo rompieron. Se quedó desintegrado, totalmente desintegrado. Y han hecho un barco nuevo. O sea, ¿veis las cabinitas que tiene ahí al lado del palo, justo detrás del palo? Pues sí. Desde ahí es realmente desde donde llevan el barco cuando no están en una salida con barcos rodeando. Porque claro, ahora necesitan ver lo que hay alrededor. Luego se van a meter dentro y van a cubierto. Y dentro de los IMOCA, Quique, ¿a ti quién te parece que se puede...? Charlie Henrique, o Charlie Dalin, o Louis Button, Jeremy Billou. Yo creo que va a ser cosa de Apivia. Apivia ganó la anterior, llegó primero en la Vendée. Charlie Dalin y Paul Belliard. Aquí. Sí, Charlie Dalin, ya. Yeah. Aunque también el Arkea, el Paprec, ahora va Sebastián y Jan Elis. O sea que también, mira, y este es muy importante, el que acaba de... bueno, este es el nuestro, este es el que hay que apostar todos. Este, ahí va Didac Costa, Time of Ocean. Vamos a por Didac. Time for Ocean. Hay que empujar a ese barco. Hay que empujarlo todos, tenemos que empujarlo todos. Bueno, y también está Pablo, también. Está Pablo. Pero no nos olvidemos, eso es clase 40, eso ya es... Es clase 40, estos ya son los IMOCA, sí. Es cierto, también vemos, mira, imágenes del clase, el Sodebo, que bueno, pues también las podéis encontrar dentro de nuestro canal, hablando ahí Tomás Covil, este es el patrón, y lo que me llama la atención es la afición que hay de todo esto, de la gente viéndolo en este caso desde la costa, viendo la salida, bueno, prácticamente... Y la afición que hay, es increíble. Bueno, yo creo que eso es lo más espectacular de Francia. O sea, los franceses, porque tú empiezas a pensar lo que cuesta un barco de estos y mira cuántos hay. Y sí. En España es como que no, nunca va a haber esta afición. ¿No? Porque hablamos muchos en español, metiendo argentinos, uruguayos, todos. Sí, sí, sí. Pero la cultura que tienen los franceses sobre la vela y cómo los siguen y cómo van ahí a la salida, a verlos salir y fans y tal, es impresionante. Bueno, Francia yo creo que es la meca para el aficionado de la náutica y después le sigue Inglaterra, que tampoco se queda corta la zaga. No, están los kiwis. Los kiwis van por delante de los ingleses, yo creo. Bueno, yo me refería a los sajones en concreto. Ya, en Europa sí. En Europa tienes rasgo. O sea, franceses, sajones ingleses, sí. Pero lo alucinante es que en Francia
navega todo el mundo. Sí. O sea, porque no. Aquí, en cambio, es como que navegar es de gente privilegiada que tiene mucho dinero. Y tampoco es así. O sea, lo que pasa es que aquí somos, vemos solo fútbol, y lo demás no importa. No, y no vamos a conseguir estos niveles, ¿eh? A lo mejor cuando ya no estemos nosotros en la tierra, pues seguramente habrá algo más. Pero nosotros no creo que lo lleguemos a ver, este espectáculo. Y es que lo que comentabas tú fuera de micro también es muy importante. O sea, navegantes oceánicos, cantera, o sea, buena cantera de navegantes oceánicos no hay. Hay españoles, son muy poquitos, no, casi ninguno, vamos a decir que ninguno. Porque aunque hay navegantes oceánicos, no tienen proyección, no terminan de salir, no hay. Estamos todos navegando fuera, con extranjeros. No conseguimos que se pueda crear aquí, hablo de infraestructura, unos barcos sponsorizados con sponsor español y que naveguen a regatas fuera. O sea, lo único que consiguió fue Pedro Campos con las Volvos, y las Copas de América, pero bueno, la Copa América no es oceánica. ¿Es la primera vez en esta Jacques Vabre que hay un volumen de mujeres muy importante, ¿eh? Me parece que de los 80 barcos, pues no sé si hay casi 20 mujeres. Sí, pero bueno, igual, volvemos a ver, casi todas francesas, hay una inglesa dentro de Imoca, que es Sam Davies, pero que realmente está casada con un francés y vive allí. Vive vive en Francia. Eso que es inglesa. Pero casi todas son francesas. De los clase 40, hay 45 veleros. Otro IMOCA, el ganador de la Vendée Globe. En el Trecot, Yannick Verstappen, otro que se ha metido en todo. Las hace todas, además, metido en todas. Bueno, patrocinador. Al fin y al cabo, prácticamente todos los proyectos españoles nacen siempre de la cartera del mismo aficionado, y eso tampoco es... No hay el tirón, aunque... Lo que pasa es que los sponsors no quieren sponsorizar la vela porque consideran que es un lujo. Y en cambio ahí, pues son gente... Tú dentro de un barco no solo es los tripulantes que van ahí. O sea, no es solo el caña. Tienen un equipo detrás y una industria detrás. En Francia es lo que están dándole valores a esa industria porque ven que hay dinero ahí. Y entonces crean puestos de trabajo. Pero aquí no lo vemos así. Aquí lo vemos, vale, vamos a dar el dinero a una persona para que se haga un barco. No, porque hay gente por ahí que no tal, que en empresas. Realmente estás moviendo a mucha gente de atrás. ¿Sabes? Empresas que van detrás que soportan esto. Pero no lo vemos así en España, entonces nunca va a salir. Es lo que hay. Pero bueno, Bueno, llevamos ya 15 minutos de salida. La salida ha sido realmente espectacular, ¿eh? Es impresionante estos 80 barcos. Bueno, lo que te decía antes, o que no hablábamos, pero no sé qué, no llegamos a... ¿De cuál puede ser el momento clave de esta vuelta, de este Transat? Hombre, yo creo que es esto, la primera parte, ¿eh? Sobre todo. Luego ya cuando pasen... ya a España, ya es un poco carrera de galgos y gestionar el parte meteorológico. Claro, el tiempo no siempre es perfecto. Entonces ahí es gestionar y estar muy atento a los partes meteorológicos. Dos barcos muy importantes que veíamos. Tienes el Cours de Parme, por un lado, que también es por Nicolás Trussell y Sebastián José, cuidado. Que Sebastián José también, bueno, ha dejado los... Él navegaba mucho en los Ultimate y pues, se ha metido un poquito al... Sí, en los Trenes y en el Trimarán, sí. Pero también navegó en IMOCA, ¿eh? Este navegó también en IMOCA. Y es era como el medio entrenador de Trussell, de Nicolás. Y ahora van los dos juntos. O sea que ese barco es otro...
otro posible, y es un diseño de Conjun Yuan. En la Vendée fue uno de los que rompió. O sea que también es otro barco con posibilidades, no hay que perder. Pues eso, en Iboca hay muchas opciones, porque tenemos el Charal, tenemos Mestre Cook, tenemos el Corum, no el Buro Vallés, el Arkena, la Pibia, pero bueno, y luego los dos 11 horas, los que están para la para Lebrose, preparándose sí. para el esos que están más pensando en la Volvo, y ahí tengo un buen amigo que es Simon Fisher, que fue que estuvo con el Telefónica Negro, este es y está casado con una española, con María. O sea, Daniel Seguín, ¿tú crees que repetirá otra proeza como en la Vendée? Bueno, nunca se sabe. Aquí ya te digo, en el IMOCA hay mucho nivel. Hay muchos barcos que se pueden meter delante. Pero, ya te digo, yo creo que va a ser más cuestión de qué barco está más preparado, lleva más millas, más seguro de no romper, y el primer tramo, porque ahora en este momento están navegando justo por la costa francesa, ya te digo, el viento ahí es fuerte, hay bastante ola, y sí, es un primer tramo duro, Entonces, ¿la primera noche debe ser la vez importante? O Sí, yo creo que toda esta gestión de esa ida hacia el oeste ahora es complicado. Y luego todo el Golfo, y ahí a ver cómo salen. Casi todas las regatas que salen en Francia ahí se lo juegan todo. Fíjate los mini Transat que salieron y se tuvieron que meter todos en la costa española porque se encontraron un roscón en el morro que iban a romper. Sí, y por el lío que hubo después de con las 24 horas que, de compensación, eso también fue... Eso es. La cosa está complicada. Bueno, es la época, de las ciclogénesis explosivas, o sea que siempre salimos en esta época, para dentro de... Pues dentro del año que viene, pues veremos salir, a ver que está la cosa cruda, con, no sé cómo económicamente o cómo van a salir lo de la Ocean Race, que también saldrá sobre estas fechas, ¿no? En los principios, decían que empezaba a salir a principios del 22 o a mediados del 22, y, a ver, y ahora sacaban un comunicado de que, bueno, que igual lo retrasaban un poquito más, que no... Yeah. Tema de COVID. Es que el tema de COVID, tema de economía. Tema de económico, de... sobre todo, básicamente. Yo creo que sí. Y hay que echar un poco a COVID. Mira, ahí estamos viendo a la Arkema. Bueno, pues esto es este un 40. Mira, tienes ahí un 40 y el 161. Que... Pues, está complicado. Pero mira lo que hay aquí. O sea, los franceses siguen para adelante, dicen, bueno, hombre, estos hay que echarlos para afuera porque es total. Y una flota espectacular. Ya nos gustaría en España alguna regatilla que tuviera la mitad de... Una cuarta barcos. Parte de la flota que hay aquí. 80 barcos. Bueno, ya las distancias, como se ve, ya prácticamente a algunos aquí ya ni se ven. Estamos con el helicóptero, que estos que, bueno, que están deben de estar ronzando ahora mismo cerca de los... 10, 15 nudos, ¿no? Estos. Mira, el Buro Vallé, porque van ahí, van ciñendo, bueno, pues 15 nuditos de velocidad de Estela. Algunas imágenes de a bordo. Ahí estamos viendo a Samantha Davis, una de las chicas, bueno, yo creo que es de la única chica que está en la iniciativa SCAR, ¿no? De los IMOCA. Me parece que es la única chica en este caso, fíjate. Creo que sí. Ah, no, está Alessia Barrier. Perdona, está Alessia Barret en el setín. Ya. También. Creo que no sé si hay alguna más. Te voy a revisar aquí todo el listado. Sí, también está Justine Matraud en el Racing, Ocean Racing. Ocean Wow Racing, también. Sí, con la que va con Simon. Sí, correcto, la que va con Simon Fisher, correcto. Sí, sí. Pues...
Simon, y está Aldesbarre y Sam Davis. Pues mira, menuda otra, peña de mujeres. ¿Cuál, y otra, ¿cuál me queda? Y otra, que mira, si ves el apellido te darás cuenta. Marie Tabarly. Bueno, pues casi nada. Van el loco, pues con ese apellido, nada. Ese apellido lo dice todo. Casi bueno, nada. Marie Tabarly. Tabarly. A con Miss Duke en el costume, la pan, lantana. Con ese apellido debía de navegar ya cuando estaba en la barriga de su madre. O sea, sí, sí. Pero bueno. Nos vamos a... Bueno, pues son ahora las 13:49. Hemos hecho por primera vez la salida de la transa Jacques Vabre. En español, la verdad que para nosotros es un paso, otro pasito más, empujando en esto que todos queremos, que nos gustaría a todos los aficionados de la náutica. Pues bueno, pues dentro de un rato hay la Fórmula 1 y no te voy a contar nada lo que la diferencia, fíjate tú. Es ver el Scalestri o ver esto. Bueno, casi nada. Y ahora, pues bueno, también lo podéis, los que quieran seguirlo después de esta retransmisión, los que quieran seguirlo, pues a través del seguimiento virtual, el track que tiene la página web de la Transa Jacques Vabre, pues ahí lo tenéis para hacer un seguimiento y hacer vuestras apuestas y demás. Y nosotros pues haremos pues siempre un sumario, pues cada cinco días haremos un pequeño sumario de lo que ha acontecido, un poco la salida, un poco lo que sucede, las incidencias, porque averías va a haber, porque siniestros va a haber, porque va a haber colisiones con biológicos, con una ballena, va a haber colisiones con contenedores. Bueno, contenedores no sé, porque no hay transportes, mucho está habiendo. Están todos en el mar, los que hay están en el mar, sí. No hay contenedores para traernos los suministros. Bueno, no sé, a ver cómo rueda esto, y la verdad que para nosotros es un ha sido espectacular. Y también, bueno, pues agradecer sobre todo pues la colaboración de Quique Camiselle, que siempre está con nosotros, y ya no es la primera vez, ni será la última, y que ya es un asiduo, vamos a tener que meterlo en nómina. Sí. Ya me gustaría, ya. A mí, mira, que te hablábamos antes por micrófono, ¿no? Me gustaría hacer el directo desde el Abre. Entonces ya sería... A mí también. Eso ya estaría bien. Ya sería un punto, ¿eh? Podernos por lo menos mover hasta allí y ver las cosas. Exactamente. Mira, porque una noticia que estoy viendo es que el Massif está dando la vuelta ya. Es el primero... Ha debido de tener algún problema y no está en el track. Se ha dado la vuelta y se va para adentro. Pues ya tenemos el primer damnificado. Eso es, no sé qué habrá pasado, igual con un espectador, algo que no ha funcionado. Espectador, hombre, ya viste que hemos controlado el tema de los espectadores, bueno, nunca se sabe, ¿eh? Pero no han puesto ninguna imagen, porque estas cosas normalmente siempre ponen alguna imagen, pero no hay imagen ninguna del Massif. En los IMOCA va el Apivia adelante, seguido el Buro Vallés, Saral, Linked Out, otro que no hablamos, que Tomás Rullán. Bueno, y que otro hablar de los 80 va a ser un poco complicado, Quique. Es que bueno, eso, hay demasiados barcos aquí, demasiada gente. Pero bueno, intentamos comprimir todo lo que podamos. Bueno, ya ves, la ruta, la primera hacen una ceñida, deben de tener norte, viento del norte en este momento. Y sí, tienen unas balizas que tienen que virar. Uh-huh. Y que son los puntos y luego una virada. Luego hacia afuera. Exactamente. Y después ya carretera y mar, y carretera y manto. Hay unas áreas, como siempre, hay unas áreas de exclusión, pero que no afectan mucho, porque son bastante costeras. O sea, que esto es como prácticamente van a estar muy bastante separados. La única parte así conflictiva que pueda haber puede ser allí en Finisterre, la zona de exclusión de Finisterre, que hay que liberarla. Ahí tienes, mira, tenemos a Jeremy Bijou, pues mira la ceñida que se está alargando, pues ahí, pues lo que le cuesta, porque estos barcos de ceñida, mira que sufren, ¿eh? Ya. Esta imagen que están poniendo el Charal, todo seguido de... Esto ya no son de directo, son desde fuera, ¿no?
Pues yo creo que son imágenes que están poniendo ahora. No, esto es imagen directo. Y va el charal todo perseguido de Zodias. Qué locura, ¿no? Pues no lo sé. Yo... ¿Será el último? ¿Iban cerrando? No, es el último, no es el último, no. El charal va de tercero. Por eso. Pero era un poco extraño. Sí, lo malo es eso, que como van saltando de imagen de sitio a sitio, pues... Sí, no tenemos la ubicación de los de los barcos. Pues el charal, pues mira, en este momento va en derecho prácticamente, de los 40, delante. A ver si podemos... ¿cómo es? Estaba viendo un poco el track, cómo funciona... Y viéndolos todos, pero mira, ya la distancia que lleva, mira, el Massimo Rosli que va ya con 27 nudos, casi nada, con esto, 27 nudos va a 20, ya, y a casi 30 nudos de velocidad, ¿eh? Sí, a casi 30 nudos, y esto ciñendo. En cuanto abra... ya. Pero mira, ¿ves? Va a Gavar ya segundo. Gavar va segundo y el Banco Popular tercero. Estos van como un cohete. Y los que están poniendo ahora son los 50. Y lo que decías tú, la pibia de Charlie Dalin, pues son los que van, el que va adelante. El que va adelante dentro de los Imoca. En el Ocean 50, el Arkema lo tienes ahí de primero también. Los Arkema de los Ocean 50, pues bueno, pues ahí están. Y después, que hablábamos de los Ultimate, pues el Massimo Rossi, de Frank Amas y Charles Caudelier. Y bueno, el Banco Popular, tú decías que estaba el Banco Popular va tercero. Y va Gavar, el SVR Lazartigue, que no sé muy bien de qué es este sponsor, va segundo. Y no, decías tú que el MACIC se había retirado. Sí, pero el IMOCA. El último de todo. El último de todo. Lo están marcando aquí en el track. Sabel, por eso es lo que te digo, se está dando la vuelta. No sé si está retirado, está ahí, no está en. Lleva mucha diferencia de velocidad, porque aquí están marcando a 7 nudos cuando todos los demás están yendo a 10 y 10 con 2 y 10. Algo tiene que estar pasando ahí con estos. Algo tiene. Simplemente vemos las posiciones. Y no tenemos ningún comunicado desde allí. Bueno, pues nada, Quique, yo agradecértelo y despedirme de ti, de todos los seguidores que nos han acompañado en esta retransmisión. En esta retransmisión, que no han sido pocos. Aquí los franceses ven el negocio, de aquí dice Pablo, los franceses sí ven el negocio. Bueno, pues sí, claro, efectivamente, ellos son los que hablábamos. Está claro. Y después dice aquí Pedro MD, dice, en la Mini Transa hay unos cuantos españoles. Sí, efectivamente, en la Mini Transa donde más hay unos cuantos todavía. Yo creo que por ahí hay que empezar, ¿no? Están haciendo un buen trabajo en Barcelona con la base Mini. Y es una forma de sacar. Tenemos chicos muy lo buenos. Lo malo es que no puede haber una continuidad, un paso. No haya Fígaros, no haya... Clase 40, entonces, ¿sabes? Porque solo la Mini... Tienes a Pecosta, que está trabajando en la Fígaro, muy bien, está haciéndolo bueno, está intentando, que no debe ser fácil, pero bueno, ahí está Pecosta. No es fácil, porque los franceses tienen lo tienen como un trabajo y tienen cursos, y tú te vas ahí a Port-la-Forêt, y hay cursos para la Fígaro. Están entrenando todo el rato con entrenador, con meteorólogo, con gente para hacer puesta a punto. Entonces, te van ayudando y crean una carrera. Entonces, esta gente, claro, y tú llegas ahí que con tus cuatro duros, tu barquito, e intentas hacer algo y te pasan por encima. Entonces, claro, un sponsor, si te pasan por encima, no va a seguir contigo. No puedes estar ahí.
Pero eso es complicado. Ellos pues lo han esta, hecho... es la, esta es la opinión de Quique, que es un gran experto y además un navegante profesional que sabe muy bien de lo que está hablando. Yo tengo que cortar, Quique. Me encanta estar hablando contigo y nos tiraríamos media hora más, pero bueno, hay que cortar. El tiempo es el tiempo. El tiempo es el que tenemos. Ya ves las imágenes que cada vez nos están yendo más lejos. Y tampoco tenemos mucho más que hablar de los barcos. Llevan ahí ya eso, a 27 nudos. me da risa. Ahí los tienes. Bueno, un abrazo. Hasta luego a todos y gracias por seguirnos. Hasta luego, chao. Hasta luego a todos, chao.